Te gusta un barquillo, un agua, ahorita lo reparten, ya están por parte del club, son gratis. Por allá otro nivel, por ahí. Sí, por allá, hay otro, mira, también. Ya llegó el padre, por ahí viene el carro del padre. ¿Ve? No llegaba allá, no el carro. Padre. Sí, se pregunta ya que bienvenido. Muy bien. ¿Cómo vamos? Por acompañarnos y vamos a disponernos para la bendición de este nuevo espacio del panteón. Estamos invitando al señor presidente, a gente municipal que se acerque. Pancho, te entrego los micrófonos. Bueno, algunos de los miembros del Club San Juan que quieran acompañar aquí, se acerquen. Los integrantes de la Sociedad Católica. Integrantes de la broma también. Si quieres, déme la parte porque se va a calentar allí. Ah, bueno. ¿Sabí? ¿Es para acá? Bueno, que lo llama. Yolanda, Yolanda Mayor. Turco, Elgo, ¿qué?
La nieve. ¿Doña? Sí. Sigue viniendo gente todavía. Sigue viniendo gente, digo. Ya está, creo, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Nos encontramos aquí reunidos por el motivo de la inauguración y bendición de la ampliación de este camposanto. Antes que nada, quiero agradecerles de todo corazón al Club San Juan Trujano, que radica en San Bernardino, California. Sabemos que ellos trabajan muy duro por amor a nuestro pueblo. Sabemos que hacen varios eventos y para recaudar fondos y hacer mejoras aquí en nuestra comunidad. Entonces, por eso quiero agradecerle muy en especial al Club San Juan, que ellos cubrieron en su totalidad los gastos de esta obra, tanto de mano de obra como de material. Yo sé que no es fácil, ellos hacen un esfuerzo muy grande por su pueblo, aunque no viven aquí, pero sé que ellos siempre están pensando en las necesidades del pueblo. Nosotros, los que aquí vivimos, ya somos muy pocos, ya no podemos hacer mucho por nuestra comunidad. Yo recuerdo cuando era niño, hacían un tequio, llevaba muchos señores a trabajar y el trabajo se hacía más fácil. Ahora ya no es lo mismo, ya hay poca gente, los señores ya están grandes, los jóvenes pues salen del pueblo a estudiar, a trabajar. Entonces es muy difícil para nosotros, y si no fuera por la ayuda y el amor que ustedes le tienen a su pueblo, y en especial a San Juanito, pues nosotros no progresaríamos, estaríamos en el rezago. Entonces yo sé que siempre las necesidades rebasan el presupuesto. Entonces hay muchas necesidades todavía, pero sabemos que poco a poco vamos a ir progresando, siempre unidos y organizados, porque de otra manera no puede haber desarrollo. Entonces no me queda más que agradecerles públicamente al Club San Juan y a todos sus integrantes. No puedo decir los nombres porque es mucha gente la que está trabajando de alguna u otra manera, pero siempre unidos y con el mismo objetivo de sacar adelante a nuestro pueblo. Entonces, pues muchas gracias a todos ellos y pido un fuerte aplauso para ellos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Está un poquito caliente, yo creo es la razón porque no viene tanta gente como esperábamos. Es un momento emocionante, aunque al mismo tiempo un poquito, pues no agridulce, pero no es lo mismo como cuando inauguramos un parque o algo para los niños que quieren abrir la puerta y a jugar y disfrutar. Por muy bonito que haya quedado el panteón, pues esperemos que no se necesite, que todos viviéramos mucho tiempo. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero sabemos que eso no existe. Y desde que nacemos, pues vamos a morir tarde o temprano. Pasando a otra cosa, pues me gustaría agradecer a toda la gente que nos apoya. Y gracias a Dios, cada día sigue siendo más y más. Y de nuestra parte, pues siempre trataremos de hacer las cosas con claridad absoluta. Yo sé que nada es perfecto, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Me sería muy complicado recordar a cada uno de los integrantes del club para darles las gracias.
pero yo creo que todos saben quiénes son. Y si no saben, para mí no es lo más importante que ustedes sepan. Yo pienso que Dios lo sabe y Él sabrá compensarlos a su manera. Hay dos personas muy importantes en este proyecto. La primera, quiero mencionar su nombre, el señor Lalo, no sé cuál es su nombre correcto. Parece que ahí está en el Ladislao, yo al menos no tenía la información que será su nombre. Ladislao, entonces queremos agradecer. Es su hija, ¿verdad? Acompáñanos por sí, queremos agradecerle a ella por donar este terreno. No cualquiera se deshace un pedazo considerable de tierra. No sé si usted nos quiera decir unas palabras. Entonces queremos agradecerle de todo corazón y le pido un aplauso. ¡Bravo! La segunda persona pues es muy importante para nosotros porque fue el inicio de lo que hoy somos, que es un club. Legalmente somos un club, estamos registrados con el consulado mexicano y no es que no seamos reemplazables. Cualquier persona que tenga un grupo, una idea nueva que quiera venir a trabajar, pues bienvenido. Y esta es una buena forma de invitarlos, o a la gente que no sepa, que crea que somos permanentes, no lo somos. Si alguien quiere integrarse o un grupo nuevo quiere llegar y decir no hacen buen trabajo y podemos hacerlo mejor, bienvenidos. Entonces, partiendo de eso, yo quiero dar las gracias a esta persona porque fue la que nos organizó, nos impulsó, nos inyectó esa energía positiva. Trabajaba con tanta alegría que muchos de nosotros pues en verdad lo extrañamos. Era nuestro líder y juntos empezamos este proyecto. Desafortunadamente no entendemos por qué pasan las cosas, pero se nos adelantó. Pero yo quiero decirle a Sergio Reyes, que este proyecto que empezamos juntos está terminado. Y que Dios lo tenga en su corazón y que le agradecemos todo el esfuerzo que hizo por ayudar a esta comunidad. Gracias. Si alguien de ustedes quiera agregar algo. Entonces vamos a recorrer el listoncito por ahí para que entre todos. De la broma, quiere decir unas palabras, ¿no? Muy agradecidos también con la broma que ha trabajado con nosotros. Bueno, dije que no iba a decir nombres, pero empiezan a salir los muchachos. Tienen ya 5 o 10 años que nos han apoyado y la verdad es un pilar para nosotros su apoyo. Gracias, muchachos. Está muy largo, así como para que se vaya regando por ahí y todo por allá. Y hasta donde llegue, dale por ahí. Vaya, bombita por ahí que va a explotar. No sé, ¿no? Bueno, sí, entonces este 15 de mayo de 2019, el Club San Juan Trujano hace entrega al presidente municipal Sergio y a la comunidad de San Juan Trujano. Pues ellos decidirán si lo quieren utilizar ya o si tienes pruebas. No hay prisa, pero igual. La única sugerencia que tenemos nosotros pues es que haya un orden de aquí en adelante y no se anden brincando ni para aquí ni para allá. Puede haber concesiones, digamos, en mi opinión. Ya la comunidad decidirá, ¿verdad?
de una pareja, algún matrimonio, quiere apártame el lugarcito que sigue porque me gustaría estar cerca de mi esposa, pues a lo mejor es algo que ellos podrían considerar. De ahí en adelante, pues yo creo que como nos vaya tocando. Pero igual, es solo una sugerencia. Nosotros no venimos a imponer ni mandar. Simplemente damos nuestra opinión y aquí la comunidad manda y decide. Bueno, señores, siendo las 5 de la tarde con 25 minutos, damos por inaugurado este camposanto. Con confianza, siéntanse como en su casa. Y arriba, padre. Siéntanse como en casa, bienvenidos. ¿Quién lo quiere estrenar? Está chulo, está chulo. Sí, está bien, está bien. Por más bonito que esté, ¿no? No, no, sí, gracias. No, gracias, gracias. Por ahora todavía es muy chulo. No hay voluntarios. No, sí, se escucha arriba. ¡Pedro! Acérquense, por favor. Sí, ya llegué. Quienes están allá refugiados debajo de la entrada. Vamos a poner otra bomba allá. Entonces, no tengan miedo. Eso, bienvenidos. Pedro está allá. Bueno, esperamos que nos hagamos escuchar a través de este aparato portátil. Se ha hecho la inauguración de la ampliación de este nuevo camposanto. Y como decía, la gente municipal va a estar en el reporte, que es algo maravilloso, la integración de ustedes
cuando las personas se organizan, se integran, se puede hacer muchas obras buenas. Y esto los caracteriza a ustedes de que pues él descubre acá este nuestro presidente municipal la gran capacidad que tienen de saber organizarse y de aportar algo para su pueblo, que muchos de ustedes Dios les concede venir cada año, otros esporádicamente, ya que no es posible por viéndonos, encontrándonos unos y otros, porque Dios nos ama, somos expresión de su amor y nos hace sentirnos hijos suyos y hermanos a la vez en Cristo resucitado. Sabemos que un día vamos a pasar de la muerte a la vida, pero eso es lo que significa físicamente. De hecho, estamos llamados a la eternidad, estamos llamados para quedarnos aquí en este mundo. Vamos de paso, somos peregrinos. Han estado contribuyendo al trabajo de esta ampliación de este camposanto. Que Dios los recompense, los bendiga. De donde se encuentran, no pudieron venir varios por sus trabajos, como les decía hace un momento, pero estamos unidos en el Espíritu. Con lo más grandioso, que nos unimos también espiritualmente. Vamos a bendecir el árbol con la que seremos rociados, hasta donde se pueda, porque quedaron unos hasta allá. Allá están, de aquel ladito, no. Bueno, eso no es problema, por lo que estamos aquí para realizar la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Oremos, Señor Dios Todopoderoso, eres la fuente y el principio de la vida del cuerpo y del Espíritu. Dígnate bendecir esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y para alcanzar la protección de tu gracia contra todas las enfermedades y acechanzas del enemigo. Haz que esta agua también, donde quiera que fuese rociada, ahuyente la presencia del maligno enemigo y traiga la paz y la salvación a tus hijas y a tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y esta agua nos sirva de salud y vida, digamos, amén. Amén. Rocíame con el hisopo, lávame y quédame blanco que la nieve. Al Padre se le da en el dedo y se le asigna en su frente. Un solo Señor, una sola fe. ¡Sigan! Un solo Señor, una sola fe. Otra vez. Solo Señor, una sola iglesia, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Nuevamente, un solo Señor. Un solo Señor, una sola vez, un solo. Quienes estaban aquí cerquita y querían recibirlo. Pero vamos a bendecir todo el lugarcito para que cuando las personas sean sepultadas ya no es necesario que digan, Padre, venga a bendecir el lugar donde va a quedar mi ser querido porque quiero que se bendiga, ¿no? Ya de una vez en este momento se bendice. Por eso vamos a recorrerlo, ser capaces desde aquí hasta allá y volvemos otra vez aquí. Bendiciendo aquí con lo que se llama el crucero. ¿Ah? ¿Sí? ¿Tú no quieres? Sí, sí, sí. Sí.
miedo. Sí, claro. Formulado proyecto que se le llama Proyecto Global de Pastoral para prepararnos a celebrar los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en nuestro país, en nuestro pueblo, y los 2000 años de la resurrección del Señor, que con esta resurrección se escribió una nueva generación. Y en el año 2031, pues sería 2021 y 2031, ¿cómo sería eso? 33, mejor dicho, 2033 de la redención del Señor. Y 2031 de los 500 años de la evangelización. Por eso decimos, los varones, Dios te salve María. Tienes gracias, Señor, es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios.